A lo mejor pasa en otros lugares como en Holguín, que tenemos vocación de mirar desde lo alto para tener una visión de conjunto, ¿verdad, César? Ciertamente. Mira, en esta zona donde estamos no había esta urbanización que ahora ves en 1959. Hacia acá, que es donde está la Facultad de Ciencias Médicas, estaba el famoso Liceo Park, que era un campo deportivo de los burgueses holguineros. Por cierto, ahí nació a la pelota uno de los grandes. ¿Quién? Fermín Lafita. Ah, ¿y qué es lo que había en este lugar? Aquí lo que había era un basurero a cielo abierto. Donde hoy se levanta el Hospital Lenin, había un basurero en ese momento. Un basurero, era lo que había. ¿Y cómo fue que cambió esa historia? En 1961 se tiene la idea de ocupar este espacio para alzar ahí el que todavía es el majestuoso Hospital Lenin, el primer gran hospital que construyó la Revolución. Yo creo que la historia del Lenin bien merece un programa de televisión, ¿verdad? La merece, claro. ¿Me ayudas a contarlo? Te ayudo. Vamos allá. En 1961 nació el sueño de convertir este lugar en lo que es ahora. El espacio donde se levanta, majestuoso todavía, el que fue el primer gran hospital construido por la Revolución. El Lenin. Para dejarle el espacio al hospital, se trasladó el área deportiva a lo que los holguineros llamamos, simplemente, el Feliu. La historia de un hospital es la historia de cada caso médico que en él se ha tratado. Y en este archivo se conservan perfectamente explicadas las dolencias de los miles de pacientes que han acudido al Lenin y el tratamiento que se les ha puesto. Encontrar cuál ha sido el caso más raro o singular, sobre todo de esos que fueron tratados en los primeros compases del Hospital Lenin, es una misión que se ha propuesto Testigo de los Tiempos. Yo le aseguro que lo vamos a encontrar y cuando lo hagamos, se lo contaremos, solo que después de narrarles cómo fue que se construyó este hospital. Cuéntame, César, ¿y quién tuvo a su cargo la construcción del hospital? Inicialmente fue el ingeniero arquitecto Alfonso Menéndez Valdés. Pero lamentablemente, este hombre falleció poco después de iniciada la construcción. Entonces tuvo que ser sustituido. Fue sustituido y siempre recordado, tanto que a la entrada del hospital sus compañeros colocaron allí un busto del ingeniero arquitecto. Ah, el que está ahí cerca de la rotonda. A la entrada. Ahora, ¿quién lo sustituyó a él? Lo sustituyó el célebre Luis Felipe Rodríguez Colombier, pero poco después también a Colombier lo sustituyen. Lo sustituyen porque Colombier tenía otras obras que hacer. Y viene a la construcción del hospital el arquitecto mexicano Gustavo Vargas Escobar. Gustavo y Electa se enteran de que muchos arquitectos cubanos estaban abandonando el país. Tú me estás hablando del esposo de la famosísima escultora Electa Arenal. Exactamente, que sustituye a Colombier en la construcción del hospital y es quien lo concluye. César, pero si el Lenin se construyó en los años iniciales de los 60, principios de los 60, eso significa que coincidió con el paso del huracán Flora, ¿verdad? Sí, ciertamente el Flora pasó por el oriente, atacó toda esta zona y eso hizo que se tuviera que detener la construcción del hospital para otras obras mucho más urgentes. Entonces, el gobierno soviético presionó al cubano porque ya la tecnología que se iba a usar en la construcción del hospital y en el hospital en sí, ya estaba en este lugar. Entonces, el gobierno cubano se comprometió a que iba a inaugurar el hospital el día 7 de noviembre de 1965, en conmemoración al aniversario 48 del triunfo de la Revolución Bolchevique. Y ya en esos años el bloqueo repercutía, por supuesto, ¿no? Repercutió y mucho, porque de pronto nos vimos sin ningún tipo de recursos para hacer el hospital. Se decidió que cada 15 días en el lugar se iba a reunir una comisión del Ministerio de Salud Pública y también una comisión de obras públicas. Aquí, en esa reunión, los constructores le decían a los de la comisión lo que necesitaban. Ellos
se comunicaban con los embajadores cubanos en Europa, en Asia, decían lo que necesitaban para la construcción. Estos embajadores compraban lo que podían y en los barcos cubanos que llegaban a sus lugares los enviaban para acá, para Cuba. O sea que en el Lenin había de todos los países un poco, ¿verdad? De todo, por eso es que en el hospital aún hay lavabos de Alemania y de Francia, llaves de tubería de Holanda, piezas de elevadores de Rumanía. Es el caso más singular, es uno de los casos más singulares que se han tratado en este hospital. El caso de las siamesas. ¿Siamesas en Holguín? ¿Siamesas en Holguín? ¿Holguineras? No. ¿De dónde? Dos niñas que nacieron en Las Tunas, unidas por el vientre con un solo hígado para las dos, fueron trasladadas al hospital casi recién inaugurado y aquí se hizo la separación. ¿Esa historia está aquí? Está ahí. ¿Me la vas a contar? Sí, te la voy a contar, pero te propongo antes enseñarte otros elementos singulares de este edificio y casi al final del programa te cuento lo de la siamesa. Lo mejor para el final. Para el final. Vamos. Mármol se iba a vender al extranjero, pero tampoco se podía precisamente por el bloqueo. Y entonces alguien propuso que se usara para las paredes del hospital, a diferencia de los azulejos. Pero mármol en una pared de hospital, por eso es que se decía tanto que había sido un despilfarro en esa época. Se decía, pero de todas maneras no se podía vender al extranjero y sirvió para enchapar las paredes del hospital y mira, todavía está aquí. Y Electa, la mujer del arquitecto aquel, de Gustavo, ¿no? ¿Qué aporte hizo en ese entonces a la construcción del hospital? Hizo aportes. Hizo aportes que todavía están en el hospital. Unas singulares y un tanto extrañas jardineras que, ya te digo, siguen en el hospital, siguen adornando el lecho. Que ese día 7 de noviembre de 1965 hubo fiesta aquí en Holguín. Tremenda fiesta. Nunca se había visto una concentración mayor de holguineros que la de esa tarde y esa noche. César, salimos del hospital Lenin. Venimos hasta la Universidad de Ciencias Médicas. Frente a esta escultura, ¿por qué me traes hasta acá? Ya, porque como ves, esta escultura recuerda aquel caso médico, uno de los más singulares de todos los que alguna vez se han atendido en este territorio. El caso de las siamesas. De las siamesas. Estudiantes de esta universidad, específicamente de estomatología, quisieron perpetuar eternamente aquel caso, aquel hecho que hace tanto que estás tratando de que te cuente. Un suceso singularísimo de la medicina holguinera, César. Totalmente. Yo creo que eso debe haber marcado la vida de Vázquez Fernández para siempre. Para siempre. Tuvo relación con las siamesas para siempre. Y se convirtió después de eso en un maestro de la cirugía cubana. Lamentablemente, el doctor Vázquez Fernández falleció en esta ciudad recientemente. Por suerte se recuerda ese testimonio de su voz. Siempre. Cuando vemos que están unidas por el abdomen, eso es sorprendente, porque no es lo esperado y no lo esperábamos. Durante los estudios de medicina jamás nos hablaron de niñas siamesas. Tenían un hígado fusionado, un solo hígado. Me llamaron de La Habana y me dicen, ¿ves que usted tiene unas niñas ahí? Porque ya empezó, se corrió, pero no se había publicado nada. Siamesa, sí, sí, sí. Y entonces dice, porque aquí se está preparando un equipo para ir a buscar.
Y entonces digo, ah, está bien, muchas gracias, fulano. Y entonces ahí mismo reuní a todo el equipo. Digo, vamos a operar a las niñas el día 24. Y entonces yo termino la operación en mi mesa de operación en la que estoy operando. Reviso todo, hago la hemostasis y cierro la pared. Hay una de las niñas que tiene la incisión vertical y la otra la incisión se cierra transversal. Cuando termino el posoperatorio de las niñas, a las 10 días le doy el alta médica, ya pueden irse para su casa, pero no pueden irse para su casa. Tienen que quedarse en el hospital ENI porque yo no le iba a mandar para aquella casita para en tierra, que ahí no había ninguna condición higiénica, sanitaria. Y por lo tanto lo mantengo, desde luego con la cooperación de la dirección del hospital y todo, y un cubículo del sexto piso lo convierto en un apartamento. Y ahí pongo a la madre con las dos niñas y ahí se cocinaba, aunque había enfermera y todo cuidando a la niña, pero ellas se cocinaban para ellas ahí y todo. El Hospital Lenin es un monobloque en forma de T, el primero de su tipo en Cuba. Cuando se fundó el 7 de noviembre de 1965, en capacidad solo era superado por el Hospital Calixto García en La Habana. Y después de eso ya han pasado más de 50 años y en él han nacido más de la mitad de los holguineros y holguineras que hoy pueblan nuestra ciudad. Sin duda alguna, ha sido un fiel testigo de los tiempos.